세상 무서울 것 없는 문제아들이 이열 정도로 교육받고 있는 이곳은 교도소가 아닌 교육센터입니다. 이곳의 생활 수칙은 엄격함을 초월했으며 Durante los próximos días no podréis dormiros y deberéis manteneros en pie, aguantar, solos, sin ayudaros. 마음대로 도망칠 수도 없었죠. 이곳의 실상은 이러했습니다. Estoy diciendo que lo recojas. ¡Vamos, recógelo! ¡Recógelo! ¡No camino solo! ¡Mi familia me acompaña! ¡Gallo no hablo, merezco acaso! ¡Gallo no hablo, merezco acaso! ¡Junto el cuerpo, respeto el alma! Es el típico maricón con rabos. Pero a mí no me mires, no me mires. Los maricas me dais asco. ¡Todos, flexiones! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Todos a la pista. 그리고 더욱 놀라운 건 이 이야기는 실화입니다. 영화 비행소년입니다. ¿Qué ha pasado, papá? Estoy en el hospital. Joder, nos hemos peleado con unas mierdas. Voy para allá. 주인공 프란의 아버지는 하루가 멀다시피 사고 치는 아들의 뒤처리로 마음 편할 날이 없었죠. Eso es todo. ¿Qué ha pasado? Tu hijo ha pasado. No llevamos a Miguel a esa escuela para que se mezclara con Chusma. No hables así de mi hijo. Solo te estamos pidiendo que lo controles. Que no se lleve a los demás por delante. ¿Por qué no puedes ser normal? Ya lo soy. A partir de mañana empiezas a trabajar en la tienda conmigo. La suda tu puta tienda. ¿Pero cómo puedes decir eso, coño? Y tú también te tienes que marcar una dirección, joder, un carro. Frank. ¿A dónde te crees que vas? ¡A la mierda! Frank. No seas crío, Frank. ¿Por qué es que no soy un perro? ¡Cállate! 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 Empiezas a notar que todo se te escapa de las manos y que tienes dos opciones. O dejas que se estrelle. Con cuidado, ¿eh, Miguel? Mi hijo era bueno, pero se rodeó de malas influencias. 프란과 그의 친구들의 반항과 비행은 주체할 수 없이 심각해지고 있었죠. Cosas de la edad. Se arreglará solo. Pero no es así. Los problemas no se arreglan solos. 이에 프란의 아버지는 도저히 감당되지 않는 문제아들을 명확히 선도해 낼 수 있다는 청소년 행동수정센터, 일명 CIMCA라는 스파르타식 선도교육센터를 접하게 되고 성공 사례를 확인하게 되며 아들 프란을 그곳에 입소시키기로 마음먹게 됩니다.
피터 게프라는 강제적으로 CIMCA라는 교육센터로 입수하게 되죠. Bienvenido a Cinca. Mi nombre es Oscar. Soy el director y tu tutor. ¿Quién lo ha esposado? Yo, señor. Casi rompió un cristal. ¿Y sus zapatos? ¿Por qué va descalzo? Estaba en cama. Debía vestirse, debía calzarse. Eres un mierda. Oye, no te equivoques. Mira, te voy a situar para que lo tengas claro. Esto no es un internado ni un reformatorio. Somos especialistas en modificación de la conducta. Vivirás en un grupo al que llamarás familia. Hay 6 de machos y 6 de hembras, aunque apenas los verás. Cada familia tiene un tutor al que se le llama padre. Yo soy tu padre. Deberás superar 6 niveles para salir de aquí. Es muy fácil, se superan ganando puntos. Los puntos se ganan o se pierden. Obedeces premio, desobedeces castigo. Cuando más alto sea tu nivel, más privilegios. Hablar sin pedir permiso, llamar a casa una vez al mes. Que no te rapen. 이 센터의 생활 수칙은 상상 이상으로 엄격했고. Bienvenido a la familia Integridad. Estamos contentos de tener un nuevo hermano. Tú. Es como una puta cabra. El cielo está en nosotros. Nos acompaña donde vamos. 이제 갓 입수하게 된 프라는 이 모든 상황이 그저 혼란스럽기만 합니다. 취침 시간을 제외한 모든 시간엔 각자 정해진 일정대로만 행동해야 했으며 끊임없이 교육방송이 흘러나와 마치 세뇌가 되어지고 있는 듯했죠. 한편 아들을 입소시킨 프란의 아버지는 응원차 평소 아들이 좋아했던 선물을 보내게 되는데 프란은 그 선물을 거부합니다. 자신을 이런 곳에 보낸 아버지에 대한 원망이 가득했을 테니 말이죠. 같은 시간 프란의 아버지는 모처럼 만에 찾아온 여유를 느꼈고 그 시간 프란은 살면서 처음 겪어보는 정해진 규칙과 엄격한 통제 속에서 복종당하며 길들여지고 있었죠. Buenas noches, padre. Buenas noches. 그리고 이 센터에는 Ya queda poco para el día libre. Un día al año dejamos las normas a un lado. Les ponemos música, bailan. 자유의 날이라는 연중 행사가 곧 다가오고 있었고 이 센터의 직원들 중 신입이었던 한 명은 이곳에서 이루어지고 있는 모든 것에 대해 불만을 품고 있었죠. Pero la comida es casi la misma mierda que comen ellos. No hay agua caliente, ¿no? Sí, el agua caliente puede ser agradable si uno se ducha cada día. Me parto. La coña sale gratis con el que lleva menos tiempo. No os equivocáis conmigo. 문제는 이러한 불만들을 학생들에게 모두 쏟아내고 있다는 것이었습니다. ¿Comes sin ganas? No, me gusta, padre. ¿Comes sin ganas? Me gusta. ¿Comes sin ganas? Me gusta, padre. Me gusta, me gusta. ¡No mientas! ¡La comida aquí es asquerosa! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡No mientas! Ya que te gusta, comételo todo. ¡Comer! Galope, vamos. ¿Cuánto tiempo lleva así? 하지만 윗선에서는 이러한 과잉 대처로 인해 벌어지고 있는 결과에 대해 Los padres pagan 40.000 euros por algo que no es exactamente esto. 문제를 개선함이 아닌 그저 사건을 덮고 쉬쉬하기에 급급했습니다. No quiero más sustos. Callo, no hablo, obedezco, acato. Buenas noches, padre. Buenas noches. 그리고 그날 밤 Vamos a ver. Nuestras técnicas todas son efectivas y contrastadas. Como le vuelvas a poner la mano encima un chaval, te mato. A mí no tienes que reeducarme. Tú inmovilízate y punto. ¡Aplica el método! 프란은 어디선가 희미하게 들려오는 정체모를 소리에 잠이 깨었고 그 소리의 정체를 파악하려 그곳을 빠져나와 소리의 근원지로 몰래 향하게 됩니다.
그렇게 점점 그 정체물을 소리가 들리고 있는 어느 방 앞까지 도달하게 되고 아주 조심스럽게 그 방문을 열어보는데 자신과 똑같은 처지의 교육생 하나가 상상을 초월하는 방법으로 과학적 치료요법이라는 미명하에 학대에 가까운 벌칙을 당하고 있었던 것이었죠. Te has equivocado. Y mucho. A esto lo llamamos sala OP. Aquí aprenderás a respetar la autoridad. Porque atentar contra la autoridad es atentar contra todo.한편 센터에서는 정기적으로 부모들을 불러 상담을 진행하고 있었는데 그들 중 이미 센터에서 교육을 받고 퇴소한 한 여학생의 현재 상태를 묻는 과정에서 당사자인 그녀는 다리를 떨며 뭔가 정상적이지 않은 모습을 보입니다. 그리고 이내 La decoración, la música, la ropa nos aporta información que muchas veces queda oculta por la falta de ¿Cómo se puede llegar a esto? 그녀의 예상치 못한 돌발 행동에 자리에 모였던 부모들은 깊은 불안감에 휩싸이고 말죠. 그리고 누구보다 아들을 사랑했던 프란의 아버지는 깊은 고뇌에 빠지게 됩니다. 그리곤 아들 방에 들어와 그의 컴퓨터 안에 있던 동영상들을 보게 되는데 자신을 담은 영상들을 확인하게 되며 아들에 대한 그리움에 사무쳐 프란을 데려오기로 결심하게 되죠. Vengo a buscar a mi hijo. Francia Weiss. Sí, espera un momento, por favor. Solo limpiando el exterior, limpio mi interior. Nunca saldré de aquí. Tranquilo, ¿eh? Esto no es para siempre. ¿Qué vas? ¿Eh? Llevo 22 meses aquí. He visto de todo. Y créeme que solo nos tenemos a nosotros mismos. Pues ya se lo sentía. Luis, buenos días. Vengo a sacar a mi hijo. Perfecto. ¿Cómo está? 하지만 센터장은 아들의 모습이 담긴 CCTV 장면을 보여주게 되고 Mire. Todos los chicos quieren salir de aquí. Es lo normal. Pero mire, Frank, él fue más allá. Casi mata a un vigilante.
sin inmutarse. Yo le hablo como especialista. Él puede aprender a canalizar toda esa energía hacia el bien y no hacia la autodestrucción. He estado en alguna de esas reuniones y... sí, es muy raro. Había una chica y estaba fatal. ¿Qué chica? ¿Qué más da? Se me dio encima. Mire, le diré una cosa, en confianza. La mayoría de los padres ingresan aquí a sus hijos y tiran la llave. Y nosotros gestionamos un programa integral para las familias. Hay que implicarse, como usted. Bueno, desde mi punto de vista, yo no creo que Fran piense mucho ni en su madre ni en usted. Da muestras de una falta de respeto patológica hacia la autoridad y hacia el colectivo. Solo hágase una pregunta. ¿Fran? Bueno, ese Fran que acabamos de ver, ¿está preparado para volver? ¿Mejorará eso su futuro? ¿O es mejor que se quede aquí y entre todos intentemos darle una oportunidad? Por supuesto, es usted libre de escoger. Es su padre. 결국 센터장의 현울림에 넘어가 프란은 그곳에 남겨진 채로 그의 아버지는 다시금 집으로 홀로이 돌아오게 되죠. 세겠네. 그리고 이들의 교육 강도는 날이 갈수록 심해져만 가고 있었습니다. Habéis trenzado lazos de unión y eso es bueno. Eso es una familia. Pero la unión no es una barbarie colectiva. Es respeto por las normas y las personas. Cuchichear o reírse de un tercero es lo contrario de lo que os debe unir. No habéis entendido nada. Durante los próximos días no podréis dormiros y deberéis manteneros en pie, aguantar, solos, sin ayudaros. Quien no resista será conducido a la sala OP y además descenderá un nivel. Esto es el castigo. El premio será para el que más se ayude a sí mismo, para el más fuerte. El último en mantenerse despierto ascenderá un nivel y estará mucho más cerca de su reinserción, de su curación. Más cerca de su retorno a casa. Castigo, recompensa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Que 시각 부모들은 그들 각자의 삶을 누리고 있었죠. ¿Cuánto tiempo hacía que no estabas así de relajado? ¿Ni te acuerdas? El centro te permite tener tiempo para encontrarte a ti mismo. 그렇게 시간이 갈수록 아이들의 몸과 마음은 점점 더 황폐해져만 가고 있었습니다. A comer. Un centro 내에선 몇몇 교사들이 암묵적으로 서로를 경계하고 있는 듯 보였죠. 그러던 어느 날이었습니다. 실례합니다. 한 교사의 내부 고발로 비정상적인 교육 과정들이 인터넷에 공개되게 됩니다. La gente debe saber lo que ocurre aquí. ¿Así? ¿Y qué es lo que ocurre? Esto no es psicología, ni es nada. Es un engaño. Los chavales salen enfermos, se les tortura. ¿Qué es lo que piensas mostrar? ¿Chavales caminando, trabajando,
heridos por caerse. Sí. Llorando. Eso, exactamente eso. Es tan tonta. ¡No, no, no me vas a hacer eso, puta loco! ¡Loco! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya!그럼에도 불구하고 이 센터의 기강은 더욱더 강해져만 갔습니다. Ajusta la disciplina, elévala. No la vuelvas a cagar. Puedes buscarte otro trabajo. Repítelo. En ningún caso comportarme como un bufón a un charlatán. ¡Repítelo! ¡Repítelo! En ningún caso comportarme como un bufón a un charlatán. ¡Repítelo! ¡Todos! En ningún caso comportarme como un bufón a un charlatán. ¡Estoy diciendo que lo recojas! ¡Vamos, recógelo! ¡Recógelo! ¡No camino solo! ¡Mi familia me acompaña! ¡Gallo no hablo, merezco acaso! ¡Gallo no hablo, merezco acaso! ¡Junto el cuerpo, respeto el alma! Es el típico maricón con los rabos. Pero a mí no me mires. ¡No me mires! Los maricas me dais asco. ¡Todos, flexiones! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Todos a la pista. A la pista, Fran. Muévete. ¡A la pista, Fran! ¿Qué te crees? ¿Que tú, un niñato, va a poder con el sistema? ¿Que tienes algo que enseñarnos? ¿Te crees un elegido? ¿El guía, el líder del grupo? Estás solo, Fran. Solo. Ninguno de estos va a ayudarte. Esta terapia fue diseñada para curar a jóvenes como tú. A jóvenes perdidos, vacíos, que ni tienen ni conocen un sistema de valores normal. ¿Te gusta jugar? Bien. Pero se te olvida que aquí juegas con nuestras reglas y con nuestras reglas gano yo. 그리고 가장 소신을 굽히지 않았던 프란마저 이 말도 안 되는 치료요법이라는 벌칙을 받게 되죠. 어느덧 다가온 자유 시간의 날. Hay días buenos y hay días malos. Hoy es un día bueno. Es el día libre. El día libre no es un premio. El día libre es un descanso para todos vosotros. Vamos a pasarlo bien. El día libre es una fiesta para todos. Tenemos música de baile porque vamos a bailar. Bailaremos machos con hembras, hembras con machos. Los machos aprenderán a llevar y a respetar las hembras. Las hembras aprenderán a disfrutar siendo llevadas por un macho. Vuestra pareja está ante vosotros. Uníos. 같은 시간 이들의 부모들 또한 행사를 즐기고 있었죠.
Baila, Alex. Alex, baila. ¡Baila, Alex! ¡Baila! ¡Bailar! ¡Baila! ¡Baila! ¡He dicho que bailes! ¡Que bailéis! ¡Baila! ¡Baila! ¡Que bailéis! Vengo a buscar a Fran Savage. Espera un momento, por favor. Acompáñame. Fran, hijo. ¿Qué le habéis hecho? Lo que usted nos pidió. ¿Qué te cuentas? No sé. Antes estaba contigo y eras el futuro. Ahora te miro y te veo lejos. Tranquilo. Quedan montones de chavales ahí dentro.결국 그렇게 프란의 아버지는 아들을 그곳에서 데려오게 되었고 아들과의 관계 회복을 위해 노력했지만 이들 부자 간의 골은 이전보다 더욱더 깊어지게 되고 말죠. Postura y la discreción en el comer implican un respeto hacia los otros que no será devuelto con creces. ¿En qué coño estabas pensando? ¿Qué pensabas hacer con tu vida? ¿En qué coño estabas pensando? Siempre perdiendo el tiempo, sin ir a clase. Torturaron, no me pegaron, me humillaron a todos. Yo no sabía nada, no sabía nadie nada. Nadie merece eso. ¿Tú te crees que te deseaba tanto? ¡Nadie merece eso! Es que te deseaba tanto más. ¡Nadie merece eso, sí! Me engañaron, Frank. ¡Basta, joder, basta! Frank, ¡me dejaste que eres muy diferente! ¡Hago lo que puedo, joder! ¡Eso no es nada, nada! Todo lo hice por ti, para que tuvieras las oportunidades que yo no tuve. ¡Puta tienda, tus putos perros! ¿Qué coño te empeñaste allá? ¡Tú nunca me has cuidado, nunca me has cuidado! No se te ocurra levantarme la mano porque te pego una hostia antes de que puedas toser. Y hasta los huevos, Fran. ¡Hasta los huevos! De que me acuses. ¡Hasta los huevos! Y hay un responsable, ¿sabes quién? Fran, me he equivocado, ya lo sé, joder. Lo siento y me duele. Pero ¿sabes una cosa? Durante todos estos años he intentado hablar contigo, estar contigo. Nada de nada, joder, Fran, que no te faltara de nada. Todo esto me lo escupiste a la cara y lo tiraste a la cloaca. Yo no he decidido nada importante en mi vida. Porque yo sin ti, Fran, sin ti me muero. Es todo, todo para mí, Fran. Te quiero. Te quiero como no puedo querer a nadie en el mundo. Necesitaría tres vidas para compensarte el dolor que te he provocado, Frank. Me equivoqué y lo hice mal. Debes dejarme que te ayude. 10대들의 비행과 가족 해체로 인한 가족애의 부재 등을 담고 있는 이 영화는 비행과 부성애라는 소재를 적절히 조합시켜 전체적으로 다소 무거운 스토리로 진행됩니다. 부모 입장에서 보면 올바른 길을 걷게 하려 자식을 힘든 시설로 보낸 것이고 자식의 입장에선 부모의 선택에 원망을 품을 수도 있을 것입니다. 과연 어떤 게 맞는 것일까요? 지금까지 시네마홀릭이었고요. 더욱더 신박하고 재밌는 영화로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.